Mira, estamos los días lunes, martes y jueves entrenando acá de 7:30 a 9 y próximamente tenemos un evento muy grande el 2 de junio donde va a haber un encuentro de cuatro equipos. Viene un equipo de Los Toldos, un equipo de Chivilcoy y otro equipo de Colón a enfrentarse con el nuestro. Va a ser una tarde a puro rugby de mujeres. Bueno, impresionante, porque el rugby de mujeres debe ser no fuerte. Contame cómo están entrenándose, me imagino que muchísimo. Sí, tienen 3 días a la semana y están, por suerte, 24 chicas por práctica y se acaban de sumar dos más hoy. Sí, las mujeres están a full con el rugby y bueno, están tan entusiasmadas. Participamos hace una semana atrás en un encuentro en Bolívar con 17 equipos. No, la verdad que este año el rugby femenino fue un auge, se despertaron las chicas y han hecho maravillas. Y las nuestras, por suerte, al principio eran poquitas y hoy podemos contar con, ya te digo, 24 y dos que se sumaron hoy, 26 chicas en el rugby. Bueno, gran, impresionante. Contanos quiénes son ellas. Ella es Ana Lucía, es una referente del equipo, y María Valentina Costa, que es la capitana. Ana Lucía está preseleccionada a la selección juvenil de Europa y bueno, la estamos acompañando en ese tema. Y bueno, Tachi está también siendo observada para estar en la selección de mayores. Quiero que me cuenten solamente un poquito cómo se sienten ustedes con toda esta participación y este reconocimiento que están teniendo. La verdad es que este año es mucho mejor, antes teníamos pocas chicas y ahora ver tantas chicas que somos y más entrenando es mejor los entrenamientos. Nos llenamos de emoción más que nada porque, qué sé yo, empezar con 7 chicas y ahora ser 24 ya como, además te sentís mejor, va, en el sentido de que nos hacemos más amigas, conocemos más gente y más que nada como para disfrutar del deporte y aprendemos entre todas. Muy amables a todos ustedes por hacer que este deporte tenga la publicidad que se merece. Gracias.